Buen arranque de torneo, era por ahí un poco lo que esperaban, jugando bien, jugando un fútbol fluido por momentos y ahora en el horizonte este Defensores. Sí, la verdad que sí. Creo que el secreto estuvo en mantener la base del torneo anterior, de haber conseguido el ascenso, tanto por lo deportivo como también por lo humano, que es lo más importante. Habíamos logrado armar un muy buen grupo. Y después de lo deportivo de este año, la verdad que sí, fuimos partido a partido. Creo que eso fue también secreto de no volverse loco, que estábamos en otra categoría, ni haber enfrentado por ahí en la primera fecha Douglas, después Boca Unidos, que era un equipo fuerte de la categoría. Fuimos pensando partido a partido y gracias a Dios se nos han ido los resultados. Más allá de los parates, las idas y vueltas, ¿cuánta bronca les da por ahí que no sea tan seguido el tema de jugar? Porque bueno, si están en una buena racha, se están dando bien. Sí, la verdad que sí. Habíamos traído un triunfazo, la verdad, allá de Chaco. Y haber parado nos podría haber complicado. Gracias a Dios se volvió rápido, se volvió con un triunfo con Sportivo, que considero clásico acá dentro de la provincia. Así que bueno, esperemos que no se pare más. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te sentís dentro del esquema de lo que te pide la Tota? No, muy bien, muy bien. Desde el día uno que me sumé al club. Gracias al grupo de mis compañeros que desde el primer día me han incorporado bien el grupo, la verdad que son bárbaros personas, el cuerpo técnico lo mismo, así que contento, contento. Las pretensiones están claras y siempre las dice el presidente Pérez. El único objetivo es ascender y hasta ahora las cosas van bien. Y sabemos que esto falta mucho, pero sabemos que el club amerita eso y así también lo hace saber Manuel. Pero bueno, es muy largo el torneo, así como hoy te ves allá arriba, puede estar abajo también, falta mucho. Y como te decía anteriormente, vamos partido a partido, porque si no creo que te salís del foco. ¿Tiempo para disfrutar de los buenos triunfos, de lo que fue, por ejemplo, lo que me decías, el triunfo de Chaco, o lo que pasó con Sportivo la semana pasada? Sí, poco, porque creo que lo disfrutamos en el viaje de vuelta al de Chaco. Yo lo había charlado con alguno de mis compañeros, leí antes de viajar que Sarmiento era un candidato. La verdad que. Yo, si no fue el mejor partido, pegué en el palo. Y lo disfrutamos en el viaje de vuelta y por ahí el otro día que lo tenés libre. Ya después estás pensando en el próximo rival. ¿Cómo se explica? ¿Por qué Racing está arriba? Creo que porque somos un equipo muy ordenado, defensivamente hasta el momento muy prolijo, y la intensidad que manejamos. Creo que en los segundos tiempos, como se había visto en el regional amateur, en el segundo tiempo los equipos, los rivales empiezan a decaer y Racing siempre mantiene la misma intensidad. Eso habla la clave también de la preparación física, ¿no? Habla de lo que fue la pretemporada. Sí, ni hablar. Ya hace 2 años que venimos trabajando con profe Mariano y Pablo. La verdad que trabajan muy bien, estamos muy contentos de ese lado también.